Hola a todos, estamos de vuelta y llegamos a un momento cumbre. Aparte de una aproximación a los romances de Góngora, el propósito de este seminario era rendir tributo al trabajo de Antonio Carreira. Yo he presentado, igual me sucede lo mismo que con Amelia, he presentado a Antonio muchas veces, no las he contado, pero muchas veces aquí en Córdoba. Entonces voy a intentar hacer una presentación también lo más breve posible para darle todo el tiempo a él. Incluso podría ser más breve que la de Amelia. Yo conocí a Antonio hace más de 30 años. Bueno, conocí, lo vi por primera vez, no recuerdo ahora si fue en Madrid o fue en Córdoba. Y ya entonces su fama de experto conocedor de bibliotecas y manuscritos pues lo precedía. Además, era un hombre que nunca se mordía la lengua, crítico a la hora de señalar excesos o defectos interpretativos. Por esa fecha ya estaba él preparando una de las ediciones críticas más importantes de todas las realizadas en España, que es la edición que nos ocupa, la de los romances de Góngora. Solo con esa aportación, Carreira ya habría pasado a la historia de la filología española. Pero Antonio nos siguió ofreciendo frutos de un árbol de robusta inteligencia y de compromiso, un compromiso innegociable con la filología. Ahí están, por ejemplo, sus gongoremas, que serán completados próximamente, si me permites el anuncio, con sus nuevos gongoremas. Así como, bueno, está también toda su labor de editor de la obra completa de Don Luis y de obras parciales y de antologías, que fueron referencia en su momento, precisamente en los años 80, en que muchos de nosotros estábamos estudiando o comenzando nuestros estudios de doctorado. Se equivoca, además, totalmente quien piense que Antonio Carreira se ha confinado en el siglo de oro, porque es una persona de formación integral que lo mismo sabe de música, que de cultura popular, de antropología o de la generación del 27, especialmente de Luis Cernuda y Emilio Prados. En definitiva, Carreira, profesor en varias universidades extranjeras, es autor de unos 200 trabajos elaborados, escritos y revisados siempre con un rigor y una pulcritud encomiables. Ha dado conferencias en las principales universidades europeas y americanas, pertenece desde hace varios años al Centro para la Edición de los Clásicos Españoles y al Consejo de Redacción de varias revistas de filología. Puedo citar la importantísima nueva revista de filología hispánica, que por cierto ha contestado a nuestros requerimientos para que difundiera este seminario y ya lo está haciendo allí desde México. La fama es su perfil, ese perfil que he intentado sintetizar, ese perfil de dimensiones casi míticas con que se me presentaba en los años 80, esa fama estaba plenamente justificada. Hoy se le rinde merecido tributo en esta patria de Don Luis, en esta flor de España. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Joaquín. Es bien sabido que el teatro de Góngora, una comedia y dos fragmentarias, es la cenicienta de su obra, y no solo por su rareza frente a la de sus contemporáneos, sino también por su suerte, pues aunque impresa la Isabela en 1613 y 1617, parece ser que nunca llegó a estrenarse, aunque el manuscrito Renner diga lo contrario. Comedias de enredo hubo muchas, pero no con un lenguaje tan alambicado que poco tiene que envidiar al del Polifemo o las Soledades. Según el manuscrito Chacón, la Isabela se habría compuesto en 1610. Ya sabemos, sobre todo después de los trabajos de Amelia de Paz, que las fechas de Chacón no siempre son de fiar y a veces están claramente equivocadas. Si esa fuese cierta, resultaría que en el mismo año Góngora compuso también 6 sonetos, la canción a la toma del Arache, 5 poemas en décimas y 3 romances, 2 de ellos notables. El de la Colmeneruela, que es el primer baile de su tiempo, y la segunda parte del de Hero y Leandro, de 220 versos. Y la Isabela cuenta más de 3.550 versos y una trama complejísima, cuidadosamente planteada y desarrollada. Además, consta que ese año Góngora estuvo enfermo en primavera, cambió de casa y en verano fue nombrado contador capitular y reelegido diputado de cabeza de rentas. Sabiendo el mucho tiempo que le va su actividad como racionero de la catedral,
cuesta trabajo admitir que en solo un año fuese capaz de hacer tantas cosas, y uno se siente tentado a suponer un pequeño lapsus en la fechación que llevaría al nacimiento de la comedia hasta 1611, año en que Góngora, a partir de febrero, quedó libre de sus obligaciones catedralicias y empieza la época más original y fecunda de su vida. Recordando que, según Chacón, escribió Polifemo en 1612 y La primera soledad en 1613, parece quedar solo 1611 como año en que pudiera ser concebida y compuesta la Isabela. En él no hay hecho de relieve salvo la muerte de la reina doña Margarita, a la que dedicó 8 poemas, y un probable viaje a Granada del que salieron 2. El resto son obras de circunstancias. Por otra parte, en apoyo de nuestra hipótesis está asimismo el hecho de haber dejado incompletas otras 2 comedias, parece indicar que a Góngora no le resultaba fácil un género en que era y debía sentirse primerizo, a la vez que deseoso de apartarse de los caminos trillados. Todo esto, sin embargo, no es más que una conjetura. No se puede descartar que Góngora, que había intentado la comedia en sus años mozos con el fragmento de La Venatoria, hubiera cambiado su rumbo hacia la comedia de enredo y fuese poco a poco fraguando la que acabó por ser una obra maestra. No vamos a insistir en desenredar la trama de La Isabela, tarea bien realizada al menos por 2 de sus editores, Laura Dolphy y Robert Jams, y 2 de sus estudiosas, Mercedes Blanco y María Cristina Quintero. Lo que nos interesa ahora es analizar la métrica en uno de sus aspectos. La edición de Jams la resume indicando los versos que comprende cada forma. Hay que subrayar que la variedad es grande. Tercetos de pie quebrado, redondillas, estancias, décimas, madrigales, coplas reales, una canción, octavas, 2 sonetos, un cuarteto y 3 romances. La estrofa más usada con diferencia son las redondillas, acaso la más idónea para los diálogos, y por ello la menos usada de todas en la obra no dramática de Góngora. La variedad se reduce mucho en el tercer acto, con solo 4 formas métricas. En toda la comedia hay 3 romances, 2 en la primera jornada, ninguno en la segunda y 1 en la tercera. Algo similar sucede en los 2 actos conservados del Doctor Carlino, quizá con más presencia de las quintillas, y un solo romance del que luego diremos algo. Teniendo en cuenta que este congreso se centra en los romances, no estará de más recordar que Góngora compuso 94 seguros más 2 o 3 atribuidos con alguna probabilidad. Si a ellos sumamos los 4 de sus comedias, el total ronda el centenar. Perdón. Varios góngoristas hemos señalado que el romance fue para Góngora una especie de banco de pruebas ideal para experimentar. Los hay líricos, a veces pastoriles o piscatorios, con o sin estribillo, muy próximos a las letrillas, como también los satíricos. Burlescos, alguno con coplas serias y chuscas alternantes, triste, pisa y afligido. Varios de autoirrisión, otros más tardíos en estilo joco serio. Uno es la loa a Granada, ilustre ciudad famosa. Otro más, un vejamen festivo, tenemos un doctorando. 2 se ríen del Tajo y del Manzanares. No falta el que adopta el tono de billete para comunicar a un amigo que acudirá al juego de naipe, temo tanto los serenos. Unos cuantos se dedican a próceres como el príncipe Felipe, el marqués de Denia, el de Ayamonte o el duque de Alba, esbozando la panoplia que luego desplegará en octavas reales el panegírico al duque de Lerma. En el polo opuesto se encuentra el que parodia a otro morisco de Lope de Vega, en silla en el asno rucio. Son bien conocidos los que reelaboran leyendas mitológicas, Hero y Leandro, Píramo y Tisbe, o un episodio amoroso del Orlando Furioso, lírico este, burlescos aquellos. Hay una protojácara, tendiendo sus blancos paños, un par de romances sacros de asunto navideño, otro joco serio en elogio de Santa Teresa, de la semilla caída, una descripción alegórica del Palacio Real, esperando Stan la Rosa, y hasta un epicedio que lamenta la muerte de una amiga, del cual nos acaba de hablar magistralmente Amelia de Paz. Por último, uno de los más originales y difíciles de clasificar, Hermana Marica, que es muy temprano. Atendiendo a las fechas de Chacón, Góngora compuso romances toda su vida, desde 1580 hasta 1626, y frente a los más monocordes de Lope, en su obra son las formas métricas de temática más amplia, solo comparable a la de los sonetos. Góngora, como es sabido, gustaba poco de repetirse, y fue sin duda quien dio plena libertad al contenido del viejo romance, un tanto encorsetado en las etapas anteriores. Pero no solo varían los temas.
Algunos romances, como hemos apuntado, presentan estribillo también variable, no solo en su extensión, sino también en la frecuencia con que se repite. Otros terminan en desfecha, en la pedregosa orilla, o en letrilla, en los pinares de júcar, al tronco de un verde mirto, por las faldas del Atlante, la cítara que pendiente, a la fuente va el olmo. Incluso en el mismo cómputo hay romances de 6, 7 y 8 sílabas, asonantes o consonantes. En la rima, uno de los más extensos y de sus preferidos, la fábula de Píramo y Tisbe, elige la rara asonancia en U-O, ya presente en 10 años vivió Belerma. La asonancia aguda lo atrae de distinta manera. En E suele ser lírica, en I burlesca. Dejad los libros ahora, quien es aquel caballero. También echa el resto en la estructura dialógica, por llamarle de alguna manera. En Hermana Marica, que acabamos de mencionar, el locutor es un muchacho innominado al que los imitadores dieron el llamar Perico. En Los de Cautivos suele ser uno de ellos. En varios no hay duda de que el locutor es alter ego del poeta, puesto que aprovecha para pintarse o ridiculizarse. Hame dicho hermanas, noble desengaño, ahora que estoy despacio, qué necio que era yo antaño, dejad los libros ahora, despuntando mil agujas, a veces disfrazado de juglar, si sus mercedes me escuchan, escuchadme un rato atentos, Cloris el más bello grano, de Tisbe y Píramo quiero. En uno de los que alcanzó mayor descendencia, el locutor da la palabra a las caballerías de los médicos, murmuraban los rocines. Si teniendo todo esto presente regresamos a la Isabela, necesitamos ponernos algo en situación para enfocar los romances que contiene. En el primer acto aparece un personaje curioso, el sevillano Tadeo, criado de Lelio Camilo. Este, al saber que su padre Galeazo ha concertado sus bodas con Isabela, hija de Octavio, rico mercader toledano, con la excusa de hacer un viaje por España, viene de incógnito a Toledo con intención de conocer a su novia. Se las ingenia para entrar como cajero bajo el nombre de Camilo en casa del viejo Octavio, padre de la moza, y a la vez consigue colocar a Tadeo de criado en la cercana casa de Fabio, mercader joven y rico, que vive con su hermana Violante. Fabio es amigo del joven Marcelo, que lo había hospedado y cuidado en su casa de Granada durante una enfermedad, y a quien ahora tiene escondido en Toledo porque Marcelo en una riña ha dado muerte a un rival. Tadeo es un criado despierto y socarrón que hace poco caso de tiquismiquis e incluso exhibe su poca fiabilidad con cierto desparpajo. En un momento dado ve que Fabio y Marcelo hablan en secreto y comenta para sí: nunca yo entrar a servir, porque no entrar a aprender, a escuchar para saber y a saber para decir. Todo este pasaje de 39 versos es una parte de los muchos que contiene la obra y sirve para mostrar al lector espectador la condición de este criado incapaz de guardar el menor secreto y que gusta de averiguar cuanto puede para enredar. Así lo confirma en otros 2 apartes, también en redondillas, presumiendo de ello con estas palabras: no suele al Egipto el Nilo más sabandijas dejar, que yo les dejo cuidados y pesadumbres les dejo. Claro es que estos apartes transcriben los pensamientos del criado, quien lógicamente se expone a ser descubierto y pagarlo caro, pero su imaginación puede más que su prudencia. Cuando Fabio se queda a solas con Tadeo, este le da a entender que su situación, la de Fabio, teniendo en casa a su hermana y un amigo, dará que murmurar. Entonces Fabio se ve forzado a justificar tal hecho y lo hace en el primer romance de la obra, de 186-83 versos. Lo que dice Fabio es esto: 2 años ha que partí de este antiguo cerro noble, de este monte de edificios cuyos árboles son torres, a quien envidioso el Tajo grillos ya de oro le pone, porque grillos de cristal fueran flacos para un monte. Como se ve, este comienzo se corresponde con la loa a Toledo que se pone en boca de Emilio al comienzo de la tercera jornada y contrasta con la perspectiva del criado que veremos más adelante. Sigue el romance. Partíme para la feria que se celebraba adonde los dos ríos, los dos reyes de la Andalucía corren a besar el pie a una palma, porque ella siempre corone las siempre gloriosas sienes del que es palma de los condes. Se refiere al conde de Palma del Río. Despaché cuanto era mío y empleé mi caudal pobre en la riqueza mayor que Palma tenía entonces. En aqueste caudaloso, granadino, gentilhombre, que no solo hoy en mi casa, pero en mi alma se esconde. Disolviéronse los tratos y Marcelo y yo, conformes con ánimo igual, fundimos caudales y corazones.
partimos juntos a ver aquella fénix del orbe que debajo de sus alas tantos hoy leños recoge. Gran Babilonia de España, mapa de todas naciones, donde el flamenco a su Dante y el inglés halla a su Londres, escala del nuevo mundo cuyos ricos escalones enladrillados de plata son navíos de alto bordo. Es evidente que es una loa de Sevilla. Con sus grandezas Sevilla 10 días nos tuvo, 12, y dejámosla al fin de ellos pagada en admiraciones. Salimos para Granada cuando el mancebo bicorne de pámpanos coronado néctar pisaba a los dioses. De los granates más finos engastados los mejores hallamos en las aldeas entre bárbaros capotes. Alfombras tejía el otoño de las hojas de los robles que pisase la hermosura ciudadana de los bosques. La hermosura de Granada cuyo pie da al campo flores, cristal su mano al genil y al cielo sus ojos solas. Celebraban las vendimias con más gala y más primores que sufren las alquerías y que se halla la corte. De un pueblo vagando en otro, ya damas, ya labradores, con sus bailes revocaban a las imaginaciones las gracias que acompañando la madre de los amores, coros tejían en las selvas con los sátiros disformes. Llegamos a la ciudad silla ya de reyes, donde la verdad vistió al Malafas y la valentía albornoces, de cuya corona vi los rayos que hoy se conoce mostrar aún en sus ruinas sus antiguos esplendores. Las fuerzas vi de la Alhambra invencibles a los golpes del tiempo, si bien los años basiliscos son de bronce. Es claro que esto es una loa a Granada, con una concesión a la moda morisca, y hay que aclarar solamente que basiliscos de este último verso es una pieza de artillería de gran calibre. Bien hospedado y alegre, no perdonaba estaciones de admiración y de gusto, ya en caballos y ya en coches, cuando el cielo desnudó contra mi pecho un estoque, un dolor a este costado, vaina ya de otros dolores. Supone James que estos otros dolores se refieren a algún otro enamoramiento que haya tenido Fabio, y desde luego el dolor de costado era una enfermedad grave en ese tiempo que hoy llamamos pleuresía. Peligroso estuve, y tanto que al seteno los doctores mi alma y mi testamento mandaron poner en orden. Más perlas le debo a Cintia que el sur a sus caracoles y que los blancos jazmines a los primeros albores. Cintia, mi enfermera bella, dulce hermana de este joven, cuyas manos a la muerte los privilegios le rompen. Emilio, su padre, ocupa de sus más devotos monjes los templos con sacrificios, las celdas con oraciones. Remitió al onceno el mal las cuerdas de su garrote porque el cielo permitió que la apelación me otorgue aquel alcalde de hueso que no hay año que no cobre el tercio de todos santos y de todos pecadores cuyas insignias reales son una vara de corte tan de corte que es guadaña sin topar a quien perdone. Es claro que estamos viendo un pasaje con un lenguaje jurídico al que Góngora es aficionado. Este tercio de todos santos al que se refiere como que todos los santos y pecadores tenemos que pagar, se refiere a esa tercera parte de la renta anual que se pagaba por el alquiler de una casa cada 4 meses. Continuamos. Convalecí en pocos días y aún granjeé fuerzas dobles porque registró mi mesa cuanto vuela y cuanto corre. Si de paces las Canarias tributaban sus pipotes, de guerra tocaban cajas las islas de los Azores. Tanto Canarias como las Azores eran famosas por las cajas de conserva que exportaban. Deseando pues volverme al Tajo, mi patrio norte, pedí licencia y partí de salud rico y de dones. No muchos meses después, este mozo enamoróse de un serafín cuyas plumas visten de amor los virotes. Conquistóle sus criadas y al fin en breves razones de la concha fue de Venus tan forzado galeote que de un postigo y su honor que tiene puertas menores la llave maestra fue una firma de su nombre. Es claro para cualquier lector de Garcilaso la referencia que hay a la concha de Venus de la que habla su canción quinta. Gozóla y no muchos días porque estas ciegas pasiones como artículos tomistas se resuelven en cuestiones. Cierto competidor suyo quiso embestillo una noche, mas él como un jabalí dejó tendido al Adonis. Una clara alusión al mito de Adonis perseguido por Marte, según algunas versiones, la que Góngora prefiere, habla de que Marte se habría transformado él mismo en jabalí. Vínose para Toledo con estas dos ocasiones que bendigo como causa de mi dicha y sus favores, porque las adversidades son Tadeo los crisoles que examinan la amistad y califican los hombres.
Murió el rival otro día y su madre y dos leones hermanos suyos aspiran amenazas y rigores. Mas lo que no acaba Emilio con lágrimas y con voces, maullando lo acabarán los gatos de sus doblones. Este es un concepto que tenemos al final del romance, en el cual se recuerda que los doblones, es decir, las monedas de oro, se guardaban en gatos, llamados así porque estaban formados por la piel de ese animal. Que las puertas del perdón graves parecen y torpes, mas untándoles los quicios, plumas son y muy veloces. Este es el segundo concepto. Livia, que ya de liviana tiene la mitad del nombre, la cédula a trocar quiere a 1000 escudos de dote, que el hombre rico Tadeo, desde el tribunal de un cofre, despachando sus reales, despacha sus provisiones. Por sanear tus malicias te he contado lo que oyes, si lo que digo a Tadeo no lo escucha Iscariote. Así termina el primer romance. 1 o 2 años antes, en el arte nuevo de hacer comedias, Lope de Vega había prescrito lo siguiente: las relaciones piden los romances, aunque en octavas lucen por extremo. Por relaciones hemos de entender la narración, la épica en sentido general, o si se prefiere, la diégesis. Algo que Góngora había visto en el romancero viejo y al que el nuevo había vuelto las espaldas. Sin embargo, en el teatro se consideraba imprescindible, sobre todo en pasajes que presentaban hechos derivados de otros ajenos a la escena. Así lo hace Lope de Vega con frecuencia, incluso extendiendo el romance al diálogo mismo. La Isabela, a diferencia de la comedia habitual, supone ya desde su arranque una situación compleja que solo se entiende si se saben muchas cosas de los personajes. De ahí que los romances sirvan para ponernos en antecedentes. En cierto modo, los 61 versos de tercetos que dice Marcelo al levantarse el telón no se comprenden bien hasta que 400 versos después se escucha este romance que aclara esta peculiar situación de Fabio, contento de poder pagar a su amigo el favor recibido en Granada y el escrúpulo de Marcelo por estar albergado en la misma casa en que habita su amada Violante enamorada de él. Alguna vez se ha reprochado a Góngora esa dificultad inicial achacándola a su falta de praxis dramática y no sería raro que hubiera echado para atrás a algún director teatral en trance de leer la obra. El romance espléndido está a la altura del restante lenguaje. La alusión a la vendimia, las alquerías y los bailes de los labriegos han hecho decir a Jans que este pasaje anuncia ya el clima poético de las soledades y permite al poeta evocar sus viajes de Córdoba a Granada. Fabio narra su estancia en la feria de Palma del Río, donde se hace amigo de Marcelo, luego juntos visitan Sevilla y ya en otoño regresan a Granada, patria de Marcelo, cuyo padre y hermana, llamada Cintia, que no aparece en la obra, se esfuerzan por agasajar a su huésped, en especial cuando esté enferma. Una vez restablecido, regresa a Toledo. Sigue contando que meses después Marcelo se enamoró de una dama, Livia, que tampoco aparece, a quien entrega una cédula de compromiso, mata a un competidor que lo desafía y, perseguido por sus hermanos, huye a Toledo y se refugia en casa de su amigo Fabio. Todo ello se expresa con agilidad, dejando caer aquí y allá alguna metáfora o referencia mitológica que no embaraza la transparencia del relato. Fabio termina con estas palabras: por sanear tus malicias te he contado lo que oyes, si lo que digo a Tadeo no lo escucha Iscariote. Cualquier espectador sabía que en el Evangelio se mencionan dos apóstoles de nombres Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote, el que supuestamente habría traicionado a Jesús. Al quedar solo, Tadeo, nada conforme con la alusión, se burla de que Fabio piense que lo ha convencido. Reniega luego de Toledo, ciudad áspera, nada comparable a la llaneza con la llaneza de Sevilla, de la que ha dicho hace unos cuantos versos y en redondillas: oh patria mía dichosa, tan descargada y tan llana, que si no en la aduana no sufre carga otra cosa, no ya este cerro jaldrado que tanta paciencia presta, casa sobre casa puesta, tejado sobre tejado, no viva yo muchos años a donde son orinales mis tejas de tus canales de las mías. Como se ve, el lenguaje del criado es, como es habitual en la comedia, una serie de ingeniosidades. Añade luego que, aun habiendo jurado callar para no descubrir el secreto, se propone hacerlo hablando consigo mismo, lo que no quebranta su promesa. Así, tranquilizada su conciencia,
explica en un romance de casi un centenar de versos cómo, siendo sevillano, ha llegado a ser criado de Octavio en Toledo. Y ahora pasamos al romance número 2. No pisó un tiempo las gradas, ni ahora pisa la lonja, mercader de más caudal, ciudadano de más honra que galeazo en Sevilla, padre de Lelio, que ahora con máscara de Camilo su propio nombre arreboza. Recordemos que, en efecto, los tratos de mercaderes se celebraban en las gradas hasta más o menos 1598, según explica Jams, que pasaron a la lonja. Y, efectivamente, sabemos también que Lelio, nombre de un cónsul romano, ahora en Toledo se hace llamar Camilo, y por eso habla de que se arreboza su propio nombre. Muchos años ha que tiene correspondencias muy hondas con Octavio aquí en Toledo, persona bien caudalosa, envidiado en el lugar, no por sus riquezas solas, sino por la de sus dichas, si lo son hijas hermosas. Tiene la hija más bella que se conoce en Europa, Isabela, cuyo nombre es Beldad de Tajo y Gloria. Deseando, pues, los viejos como prudentes personas el trato hacerlo deudo y vincular sus memorias, por cartas se convinieron, porque entre esta gente toda no solo efecto las firmas, mas las palabras son obras. Lelio, pues, el desposado, que entre rayos y entre olas, si no se quema las plumas, hace que no se las moja, clara alusión a Ícaro, viendo que es el matrimonio la más estrecha mazmorra que tiene Argel y que llaman a las mujeres esposas, pidió licencia a su padre y su padre se la otorga, para ver antes de España las ciudades más remotas. Salimos juntos los dos a sombra de esta tizona que es del libro de la muerte la más bien escrita hoja. Vino derecho a Toledo, donde apeado se informa de las riquezas del viejo de las partes de la moza. Y cuando más pensé ver los muros de Zaragoza, veo a Lelio hecho Camilo sirviendo en su casa propia, cajero del suegro hecho y espía de la señora, tan legal como debía, tan doble como le importa. Donde a pocos días entrado Isabela se enamora, no sé de cuál diga más, de su talle o sus lisonjas. Basta saber que lo quiere y él los favores perdona, que es la fruta intempestiva del cuerno y no de la copia. Allí está con más clausura que un cartujo y que una monja, gozando lo que se niega, negándose lo que goza. Quiere purgarse en salud y experimentar las drogas, yo como servidor suyo reniego de tales cosas. La prueba de la triaca se haga donde hay ponzoña, que donde malicia falta cualquier experiencia sobra. Para hacer anatomía, quitan a uno de la horca, que en un cuerpo vivo fuera tiranía muy curiosa. No quiero quintas esencias del amor ni de la honra, que lambicando finezas se rompen muchas redomas. A mí, pues, me acomodó por amigo y patriota con el corzo de Toledo, porque a Fabio así lo nombran por las riquezas que tiene en trato, muebles y en joyas. Recuerden ustedes que el corzo era un mercader riquísimo procedente de la isla de Córcega, es decir, era corso. Por ello llaman de esa misma manera a Fabio en Toledo. Con el que pretende sacar el huevo que Lelio empolla. Esto se entiende mal, pero se entiende más adelante cuando se ve que Fabio, en efecto, pretende conseguir a Isabel. Esta es, pues, señor Tadeo, se dice el criado a sí mismo, la mal digerida historia que el estómago no sufre y que se os viene a la boca. El lenguaje de Tadeo es mucho más llano que el de Fabio, aunque en algún pasaje no deja de recordar oportunamente el mito de Ícaro, como dijimos, alude a la cornucopia en el verso 785 o usa un raro histeron proteron en los versos 746-49. Por cartas se convinieron porque entre esta gente toda no suele efecto las firmas, mas las palabras son obras. Naturalmente a Tadeo le parece un disparate que su amo, después de enamorar a Isabela, quiera experimentar sus firmezas, que dan título a la comedia, como poco antes había hecho el curioso impertinente en el Quijote. Pero debe resignarse y ser cómplice haciendo lo que le manda. El romance de Tadeo se justifica menos que el anterior, puesto que lo dice a sí mismo, con la excusa de que se corrompe un secreto. O, como dicen después, a un secreto la O en A se le convierte después. Esto es, naturalmente, una alusión escatológica, puesto que una secreta era más o menos algo así como un lugar donde hacemos nuestras necesidades. Por eso el poeta ha tenido cuidado de irnos pintando el carácter de este criado glotón y hablador, cuyo defecto él, en uno de sus apartes, hace extensivo a los demás sirvientes. Esta inclinación cruel, condición es natural del criado más leal, de la dueña más fiel,
dice bastante antes. Así, el espectador o lector se pone al corriente de las dos situaciones en viviendas cercanas, la de Marcelo y Fabio en una, la de Elio e Isabela en otra. De forma, el enredo es ya muy serio cuando aún estamos a medias de la primera jornada y se reciben cartas que anuncian la llegada de Galeazzo y Emilio al día siguiente. Las cosas no harán más que complicarse a medida que la comedia avanza casi hasta sus versos finales. Como bien resume Jams, el segundo acto está dedicado a la exasperación de los celos entre las dos parejas, sobre todo cuando Camilo da a entender a Isabela que está comprometido en Sevilla con una tal Belisa, evidente anagrama de Isabel, y a la vez le revela que Fabio le pone la mano de su hermana Violante. Según avanza la acción, el nudo se enmaraña hasta llegar al colmo en la tercera jornada. Se abre con una escena en que los ancianos Emilio, padre de Marcelo, y Galeazzo, padre de Lelio, que se han encontrado en su viaje desde Granada y Sevilla hacia Toledo, toman un breve respiro que les permite disfrutar de su vista desde la margen izquierda del Tajo, hermoso pasaje en que Emilio hace de guía con su amigo Galeazzo, lo cual en una hipotética representación exigiría un complejo decorado. Cuando dejan libre la escena, entran Tadeo y su amo, Lelio, que se hace llamar Camilo, como sabemos, quien, sospechando que Fabio pretende a Isabela, quiere probarla para saber hasta qué punto ella le es fiel. Tadeo replica que todo aquello es un disparate. Lelio Camilo, que necesita su colaboración, se ofrece a sosegarlo, explicándole su intento, lo cual hará en un tercero y largo romance de 227 versos, que es el tercero que vamos a leer. Si los anteriores eran útiles al lector espectador para ponerse al tanto del enredo, ahora se desvelan los planes que ha trazado Lelio Camilo y que son bastante rebuscados. «Escucha, pues, lo que sabes», le dice Lelio a Tadeo. «Llegué a Toledo en abril, APM junto al Carmen, y con espuelas salí. Salir con espuelas en España era indicio de mucha prisa, mientras que en Francia, según aclara Jams, era normal que los caballeros anduviesen con ellas haciendo ruido. Que avestruz hecho el deseo, quiso igualmente batir las espuelas con las alas en alcance de su fin. Busqué la casa de Octavio e informéme por allí de sus dueños y hallé cuanto pudiera pedir. De Octavio lo que de Cosme me dijera un florentín», se refiere a Cosme I, duque de Florencia, como ha explicado Laura Dolfi, que muerto en 1574, que fue el fundador del estado florentino y estaba casado con Leonor de Toledo, hija del rey de Nápoles, de entonces Don Pedro. Por tanto, de Octavio lo que de Cosme me dijera un florentín, y de su hermosa hija lo que de Vesta un gentil, es decir, una diosa importante de Roma, que era la diosa del hogar y, por tanto, célebre por su honestidad. Aunque dos catarriberas me dijeron de un neblí que por la garza bebía este elemento sutil. Sabemos por las soledades también que Góngora era aficionado a la cetería y la usa efectivamente en casos de estos, en este concreto, porque los neblíes son aves que suelen volar muy alto, mientras que los azores vuelan bajo y sobre todo cazan perdices. Esta imagen, el neblí que bebía el elemento sutil que es el aire por la garza, se refiere, claro, a Fabio, que puede estar interesado en Isabela. Ahora sigue diciendo, un neblí más no mudado en pretender y morir en su firmeza y su casa, que era bien cerca de allí. Temiendo, pues, vecindad, que es almádana y buril de paredes y de bronces, al punto me resolví con máscara de Camilo de entrar a Octavio a servir. Hoy necesitamos aclarar que los neblíes y en general las aves de presa mudaban la pluma y eran más estimados cuando lo habían hecho. Y también tenemos que aclarar que las almádanas son mazas de hierro para romper las piedras. Él dice que la vecindad sirve de almádana para derribar paredes. Por cajero entré y con Fabio te acomodé luego a ti, que le sirves de criado y me sirves de adalid. Braco en la calle, Braco es un perro de caza, y en casa hurón y no muy ruin. A mi serafín vestido hallé de un azul turquí que no se viste de menos que de cielo un serafín. Llamóme su hermosura y heléme cuando la vi, aunque a los rayos del sol que la coronaban mil, el hielo se desató y tan sin pensarlo ardí
que ha muchos días que vuelan mis cenizas por ahí. No me hacen poca falta para engañar y cubrir el fuego que disimulo después que el suyo sentí. Es decir, que como ustedes ven, el hecho de que él haya ardido de contemplar la belleza de Isabela y haya quedado reducido a cenizas, le sirve a Góngora para un segundo concepto en el que el Helio confiesa que le hacen buena falta las cenizas para encubrir el fuego que él también tiene dentro de su pecho. Mi asistencia, pues, en casa, de donde no uso salir, porque sabiendo hoy no me persiga algún gil, teme, pues, ser conocido en Toledo. Mi legalidad, mi fe, mi deseo de acudir al gusto de padre y hija, y mis desdichas, al fin, de mí, triste en pocos días, la enamoraron así, que Lelio cela a Camilo, y yo he vergüenza de mí. Es decir, que Lelio, el verdadero, tiene celos del falso, de Camilo, del cuyo nombre él ha adoptado, porque sabe perfectamente que Isabela está enamorada de Camilo y no del verdadero Celio. Oh, ligera, oh, peligrosa facilidad mujeril, veleta de arpón que sabes obedecer y no herir, prenda de niño perdida y buscada con candil en casa del polvorista, que es cuanto puedo decir. Como ustedes ven, es uno de los lugares, de los pocos lugares, en que Góngora despotrica sobre la mujer, acusándola de inconstante, aunque naturalmente no es él quien lo hace, sino por boca de Lelio. Y sigue diciendo, «Cuán brevemente peligras, líbreme el cielo de ti». Hallando pues a Isabela una tarde en el jardín, regando dichosamente con su mano un alelí, que no envidia desde entonces la mosqueta ni el jazmín, si bien el tajo glorioso menosprecia ya al genil, pues hija de mejor nieve es su corriente feliz, pasó a un tiesto de claveles que agradecido lo vi con los cristales de sus manos pagarlos en un rubí. Despacio rompí al capullo como temiendo salir ante el clavel de sus labios dulcemente carmesí. Llegué humilde y supliquéle que me dejase servir de su jardinero y ella, no os vais, Camilo, de aquí, me dijo, sin arrancar aquel verde toronjil que no quiero toro en hierba, ni gil que tenga raíz, sino otro de mejor nombre. Se refiere a la frase hecha de que nunca falta un gil que nos persiga y naturalmente está jugando con el gil del toronjil, que es un nombre andaluz de la melisa. Yo que muy bien la entendí, bajéme para arrancallo y al inclinarme sentí en mi cabeza su mano, no la llamo de marfil, que todo marfil es cuerno y estuviera mal allí. Medio turbado le dije, cuánto mejor fuera ahí, hermosísima señora, corona vuestro chapín, si ya no he crecido tanto después que me bajé aquí que con la cabeza doy en el cielo. Ella un brasil, la cara y brasas el pecho, respondió, fía de mí que debajo de mi mano ya Camilo has de vivir. No te acobarde tu estado, porque desde que te vi, un fúcar alemán eres, un ginovés lomelín. Los fúcares son sobradamente conocidos como banqueros alemanes y tienen hasta una calle en Madrid. El lomelín se le conoce menos, es la familia Lomelini de Génova, que poseía un banco. Para igualar tu humildad no tengo un maravedí, sigue diciendo Isabela. Para alentar tu esperanza mi dote es un potosí, tuya soy, tuya he de ser. Y comenzóse a salir, tiñendo el hermoso rostro de un vergonzoso carmín. Yo quedé una estatua muda y tan de mármol que oír en gran rato no pudiera un sonoroso clarín. Sentí su amor, pero más su facilidad sentí, que engañándome en el tiempo me pudiera reducir. Como ustedes ven, la obsesión de Lelio es que las mujeres se enamoran con demasiada facilidad y por tanto son peligrosas. Y claro, lo ha visto en Isabela y está totalmente escamado. 30 días ha que el sol es sombra que anda tras mí y para que el desengaño le haga esta noche huir. He dado traza que aqueste hidalgo del Zacatín finca serle esta noche que se vuelve de Madrid, para lo cual desde Illesca se ha enviado a prevenir a su suegro con Donato aquel ligero rocín. Esto es una ironía que se refiere a un criado que aparece en la obra Donato, que tarda muchísimo en llegar de un sitio a otro. Señas le di de mis padres y razón también le di de la casa y la hacienda sin que faltase un cuatrín. Juramentámonos luego de negar hasta salir con la empresa a nuestros padres si lo vienen a impedir. Esto es una prolepsis porque efectivamente esta negación tendrá lugar en buena parte del acto tercero. Dirás que esta traza es disparate de Merlín, se refiere a Merlín Cocayo, Teófilo Folenco.
Llegue acá el Lelio fingido que yo me reiré de ti, si con vista palpitante mira al sol en su cenit el pollo que de las uñas pende como prenda vil, la real ave lo deja precipitado morir, o de águila logra duda examinándolo así. Él quiere hacer con Isabela la misma prueba que el águila hace con sus pollos. Tal yo esta noche a Isabela introduzgo, y no en la lid de su vista con el sol, sino en el campo gentil del amor con la obediencia, donde habrá de combatir con su esposo por su amante, con ánimo varonil. Si se rindiere, al momento correré el velo sutil de la pintura y dos lelios verás en el camarín. Al legítimo verás con claridad descubrir de su jornada la causa, de su máscara el barniz. Al falso verás dejar en las garras la perdiz de su Fabio como Azor, que voló como Neguil. Gozarála y yo contento, más victorioso que el Cid, por haberme a mí vencido, partiré luego de aquí. No llevaré al menos que murmure Guadalquivir, ni daré un corzo sus aguas, donde es flaco un bergantín. Yo a Sevilla, mujer fácil, que las encinas de allí son cañas, si no son varas de pescar o de alguacil, eso no, Tadeo, no quiero llevar allá Francolín, que convide a sus cerezas a quien las pague en anís. Se solía decir en el tiempo, dice Covarrubias, que los francolines tienen un canto en el cual se intentaba ver tres, tres, tres cerezas, que eres cerezas. Por eso dice que él no quiere llevar a Sevilla nadie que le convierta, que le dé lugar a esa habladuría. El anís entonces era un aperitivo picante. En Sevilla, Brandimarte, quiero ser de Flor de Lis, antes hijo que en Toledo, ser de Isabela Berlín. Perdón, ser de Isabela Cervín. Fíjense ustedes que Góngora da por muy conocido en esta obra y en muchos otros sitios el Orlando Furioso, que es un larguísimo poético de Orlando de Dios. Y, naturalmente, hay que saber que Flor de Lis y Brandimarte eran una pareja como Isabela lo era de Cervín. Pero la alusión aquí viene solo traída por la palabra Cervín, que recuerda lo de ciervo, y el ciervo tiene, como sabido, cornamenta. Es decir, que estamos ante un hombre que, obsesionado por esa facilidad que él atribuye a las mujeres, tiene miedo de acabar igual. Mas si resiste a las insinuaciones del falso Lelio, apelando en revista para mí, y con las 1500 apela para el monje, yo 1500 veces, si no son 500.000, la meteré en posesión de la alma que ya le di, que es mayor gloria, Tadeo, por la espada conseguir que por el cetro a Oriana, como lo dirá Amadís. También Góngora da por conocida la novela de caballerías Amadís de Gaula, en la que Amadís consigue a Oriana por su espada y no por ser hijo de rey. El romance es dificultoso como pocos, aunque a estas alturas de la comedia, ya parte de su información, es menos novedosa. Lo que pronto queda claro es que Lelio Camilo está obsesionado con el honor puesto en peligro por la inconstancia femenina. Así exclama: «Oh ligera, oh peligrosa facilidad mujeril, veleta de arpón que sabes obedecer y no herir, prenda de niño perdida, buscada con candil en casa del polvorista», que es cuanto pudo decir. Lo que no se aclara es de qué experiencias propias o ajenas le viene semejante horror. El pasaje que sigue enumera los pasos que dio el enamoramiento de Isabela, especialmente uno en el que Lelio Camilo le sirvió de jardinero. Ella, aunque ruborizada, le expresa su amor con palabras inequívocas, y Lelio Camilo reconoce haber quedado tan de piedra que no hubiera podido oír un clarín, pero puede más su miedo a lo que considera facilidad de Isabel y se aleja diciendo su dicha. Les recuerdo a ustedes el resumen de lo que hemos leído, porque no es fácil en una simple lectura recordarlo. Un mes más tarde se le ocurre la traza de hacer que Marcelo, a quien nadie conoce en Toledo, finja ser Lelio para comprobar si ella lo acepta, aunque solo sea por obediencia a su padre, con lo cual él se quedará desengañado y tranquilo, mientras que Sidorta promete deshacer la intriga. Todo ello concluye en unas coplas con reminiscencias del Orlando y el Amadís que Góngora supone conocer todo el mundo. Ya lo hemos explicado. El romance envuelto en todas las galas imaginables es a la vez muy funcional, tanto que, como los otros, no tiene mayor sentido fuera de la comedia a la que pertenece. Razón por la cual no lo incluí, como a los otros, en mi edición de los romances de Góngora.
En eso se diferencia el romance del soneto, que con frecuencia puede entrar en una comedia o salir de ella cuando no aluden a personajes o hechos concretos, según sucede con muchos de Lope. Por último, dos palabras sobre el romance del doctor Carlino, obra fechada en 1613 por Chacón. En el formidable capítulo que Robert James en sus Etudes dedica al teatro gongorino, se encuentra el mejor estudio de esta pieza en dos actos, el segundo inacabado, aunque no sea posible deducir de ellos el tercer acto, ni el desenlace, ni por tanto construir del todo la intriga, con la que nada tiene que ver la homónima comedia de Solís. Estamos ante una comedia picaresca con personajes inmorales en grado sumo y sobre los que descuella por su astucia el doctor Carlino, cuya sola debilidad es su amor por Casilda, cortesana perseguida también por otros. Después de una larga escena con Gerardo que ocupa casi los primeros 400 versos, Carlino siente necesidad de confesar sus culpas ante la ciencia médica, es decir, ante el auditorio, según expresa en un soneto que sirve de prefacio y para hacerlo cuenta su historia en un romance de 115 versos. Leemos. Un pobre aragonés soy, nacido en Calatayud, de humildes padres más limpios como el rayo de la luz. Fuime a Valencia muchacho, a donde en mi juventud fui demonio por Valencia encarnado y en azul. Aprendí allí lo que basta para engañar al común con dos o tres aforismos del médico de Corfú. Murió mi hermano y dejóme sus cartas en un baúl, con que pienso marear todo el norte y todo el sur. En sus grados y en su nombre me embestí con prontitud y llegué a esta ciudad donde soy un galeno andaluz. Sangro al tiento y purgo al vuelo, sin tener método algún, como pescador de caña o tirador de arcabuz. Y tengo, gracias a Dios, tanta dicha en dar salud, que mis primeras visitas son vísperas del capuz. Evidente ironía, porque eso significa que se le mueren los enfermos. Con los de mi facultad soy un mico de Tolú, recuerden, el lugar de Colombia, en el Caribe, que con monerías granjeo amistad y gratitud. Portundo, se refiere al dios de los puertos en Roma, que era Portundo, soy en el mar, que haciendo a todos el buen viaje digo a todos, aunque encuentre con dragut. Yo sustentar opiniones contra el doctor Dingandús, que no sustente una mula por no darle medio al mundo. Yo conferencias injustas, que el horno son de padul, poca polla y muchas voces, sombrerazo y mientes tú. Se refiere al pueblo granadino de Padul, que pasó a la fraseología común, porque allí, en el horno, la gente parloteaba constantemente. La polla, que cita a continuación, es el derecho que se paga en pan en el horno. Abrenuncio, Satanás, a otra puerta, Bercebú, que mi negocio es solapo, lisonja y solicitud. Curo las damas del pueblo y trato la juventud, con M, de los galanes, y a todos soy médico de Orozuz, dulce pero chupativo, que pregonando virtud la voz tengo de Jacob y las manos de Esaú. El Orozuz vuelve a decir que es el regaliz y también la historia bien conocida de Jacobo como engañó a su hermano Esaú, es decir, a su padre. Confieso de cuando en cuando en el nombre de Jesús con que el más celoso fía su encina de mi seguro. Los búcaros para mí son las minas de Perú, según tengo de opiladas infinita multitud. Antes Amelia ha aludido a este hecho de la opilación, que era una enfermedad que contraían muchas mujeres por su hábito de mascar barro. Entonces esto, para el doctor Carlino, aunque sea un falso doctor, dice que los búcaros para él son unas minas del Perú. Visítolas y a las bellas, como si fueran la luz, busco en los trastes del brazo consonancias de salud. Si las sangran del tobillo, asisto con una luz a ver trozos de marfil cuando los vio Calicut. Miro manos y sé de ellas lo que sabe un avestruz, a lo cual acuden todas como moscas a la jud, que es una conserva de miel. Hablo a Blancaflor en flores, a Lindaraja en gazul, Blancaflor me da jamones, Lindaraja al cuzcuzú. Si flores da el par de guantes del mejor ámbar de Hormuz, Gazul, la cadena de oro, señas de su esclavitud. Ándome como la abeja con pronta solicitud, ya desflorando el romero, ya sobre el almoradujo. Fullero doy siempre cartas a uno y otro tabur, a los pobres doy primera y a los ricos les doy flux. A Enrico traigo en zaranda como grano de altramuz y en la red anda Tancredo coleando como atún. Una clara alusión a las amaragas. Don Tristán, barbas al óleo, hijo de Sarre y Matús, que fue paloma y es cuervo mediante cierto betún, por mis trazas pisa el viento.
Disberto muere y según lo tratan mis embelecos ocupará el ataúd. Por medio el alma Gerardo le envaino hasta la cruz, el mayor embuste mío, espada de Sahagún. Todo esto es también otra prolepsis que explica más o menos los trazos que van a suceder en los dos actos conservados de la obra. Recuerden que le llama espada de Sahagún a sus embustes por su tamaño. La gran cuba de Sahagún era también algo común en el refranero. De las lágrimas de todos soy yo el triste, el arcaduz, y estoy llorando más que ellos. Amor, bien lo sabes tú. Refiéreselo a la ciencia, que es diosa de la salud, mientras que yo voy a ver la causa de mi inquietud. Se refiere a Casilda, de quien está enamorado. Este es el único romance que Góngora escribe con la asonancia aguda en U, una asonancia difícil de sonsonete cómico y limitado a palabras poco nobles: flux, dingandús, uz, capuz, topónimos raros: Tolú, Hormuz, Perú, Calicut, Sahagún. Un espléndido neologismo: la juventud de los galanes. Varios arabismos: alajú, alcuztuzú, almoradug, almuz, arcaduz, taúd, gazul. Y tres licencias: algún en posposición, sin tener método algún, dice el verso. Matús, que parece hipocorístico de Matusalem. Y una trampa: los aforismos del médico de Corfú, que han de ser los de Hipócrates, nacido no en Corfú, sino en otra isla mucho más lejana, la isla de Cos, al sur de la Jonia. Si se refiriera a Galeno, al que menciona más abajo cuando se define como galeno andaluz, a pesar de ser de Calatayud, es decir, paisano de Marcial, la cosa funciona aún menos, ya que Galeno no es oriundo de una isla, sino de Pérgamo, en el continente. Pero claro es que Carlino, incluso cuando se confiesa, no puede dejar la zumba, e igual que nos revela haber usurpado los títulos de su hermano médico, ya fallecido, nos puede dar gato por liebre en su romance cuando se le antoje. El romance, como sabemos, es bueno para las relaciones. De Carlino se justifica extrínsecamente porque nos proporciona los antecedentes que hacen comprensible su comportamiento. Ahora bien, ¿cuál es su justificación intrínseca? ¿Qué razón psicológica hay para que de pronto semejante personaje exponga pormenorizadamente sus triquiñuelas, aunque sea en una parte? No se nos ocurre otra que el exhibicionismo, como hacía Tadeo en la Isabela. El protagonista es un pícaro y el pícaro necesita sacar a luz sus trapos sucios como hoy otros los suben a internet. No solo quizá por esa razón, también porque en el caso de Carlino sus engaños tienen como víctimas a pícaros igual de redomados, aunque menos listos. Es como si se dramatizara el contenido del refrán: quien roba al ladrón 100 años ha de perdón. Carlino es un sinvergüenza, pero quienes lo rodean no lo son menos. Y al enfrentarse ellos, él acaba por sernos simpático, del mismo modo que pueden resultarlo ciertos bandoleros con pedigrí literario. El romance en que Carlino expone sus méritos y sus intenciones resulta así, como ha subrayado Jams, parte fundamental de una intriga muy ajena a la comedia y más próxima a la farsa, es decir, al entremés, cuyos personajes nada tienen de ejemplares, pero cuya baja estofa los hacía también inmunes al escándalo. Esa será la causa de que el doctor Carlino haya quedado incompleto, pues la posibilidad de su representación en aquel tiempo y en el seno de aquella sociedad era nula. Muchas gracias. Sí, sí. Antonio, sí. Sí. Vale. Bueno. Te doy la enhorabuena por esta aproximación a estos cuatro romances. En el chat han ido escribiendo varios colegas felicitándote. No solamente por esta conferencia que acaba de pronunciar, sino también pues por el homenaje que has recibido y por toda tu vida de trabajo dedicada a Góngora. Me voy a permitir leerte, por ejemplo, un testimonio, porque ella misma me lo ha pedido. Está en el chat, lo puedes leer tú mismo, pero lo voy a leer también para compartirlo contigo, así directamente, de viva voz. El testimonio de Elizabeth Davis, que dice lo siguiente: quisiera expresar mis profundas gracias a Antonio Carreira, con quien tuve la suerte de coincidir en la Biblioteca Nacional de España, específicamente en Raros, como entonces llamábamos a la que es hoy la Sala Cervantes, un espacio que era como una segunda casa para él. Me acuerdo que Antonio tenía interés en conocer mi nuevo MacBook y que esto nos llevó a conversar sobre el proyecto de investigación que yo estaba realizando sobre la épica española del 16-17. Nunca he conocido a un scholar más generoso que él. Cuando supo que estaba trabajando sobre épica, empezó a traer poemas
épicos inéditos a mi mesa. Supongo que para darme ánimos, ya que en ese entonces casi nadie estaba trabajando sobre este género. Manuscrito sobre manuscrito iban llegando a mi mesa a tal punto que en lugar de sentirme animada, empecé a sentirme un poco abrumada. Y aquí hay un icono de guiño. Al tiempo que más segura que nunca de la necesidad de continuar con mi trabajo, que con el tiempo llevó a la publicación de mi libro Myth and Identity in the Epic of Imperial Spain. Nadie más merecedor que Antonio Carreira de que lo agasajen de esta manera. Supongo que te ha gustado el detalle, el testimonio de Elizabeth. Muchas gracias, sí. Espero que lo recuerdes. Sí. Bueno, entonces, Antonio, si te parece bien, tú querías decir unas palabras antes de que yo cierre y clausure el seminario. Cuando... Si me lo permites. Claro que sí, puedes hacerlo ahora. Sería muy breve. Al agradecer a Joaquín Roses y a la Cátedra Góngora que él dirige eficazmente el homenaje que se me tributa 25 años después de publicada mi edición crítica de los romances de Góngora, he de recordar tres cosas. Primera, fui alumno de Dámaso Alonso y amigo muy cercano de Robert James, de quienes aprendí todo lo que pude. Segunda, el editor Jaume Vallcorba, ya desaparecido, unos años antes había publicado también mi libro Nuevos poemas atribuidos a Góngora, que de alguna manera completaba la labor realizada con los volúmenes 2 y 3 de los romances. Perdón, me he equivocado, 3 y 4 de los romances. Y tercera, que Joaquín Roses ya en 1999 me invitó a Córdoba para leer una ponencia que titulé Cernudianamente, historial de un libro todavía inédita, en la que tuve ocasión de hablar de lo que aquella edición supuso. Un trabajo que Amelia de Paz calificó generosamente de hercúleo y que contó mucho con su ayuda, mientras que el resto de la comunidad hispanística lo dejó pasar bastante en silencio, quizá porque si por una parte era trabajoso reseñar una obra tan abultada, por la otra era también poco rentable ocuparse de alguien que no pertenecía al cotarro universitario. 20 años después de publicados los romances, en 2018, tuve ocasión de publicar una reedición facsímil del Romancero General de 1604, como ayer recordó Mariano de la Campa. Quien me la encargó, José Julián Labrador Herraiz, supo ver algo por otra parte obvio. El que había trabajado 15 o 20 años en rebuscar testimonios, atribuciones y ecos en los romances de Góngora, podía ser también quien cerrase el círculo del Romancero Nuevo, iniciado en 1580 y que culminó precisamente en ese Romancero de 1604, dividido en 13 partes, luego reimpreso sin cambios en 1614. Lo que vino después alguna vez se ha llamado romancero novísimo. No vamos a discutir la oportunidad del superlativo, porque desde 1604 a 1626 todavía el mismo Góngora escribió muchos excelentes romances, como también Lope de Vega y otros ingenios. Baste decir que aquella pleamar romanceril que inundó el teatro y la novela fue perdiendo fuerza poco a poco hasta finales del siglo XVII. Resta agradecer a mis buenos amigos Aurora Ejido, Mariano de la Campa y Amelia de Paz el esfuerzo que han hecho para hablarnos de Góngora y de sus romances, pese a unas circunstancias poco favorables que paradójicamente han hecho que sus palabras llegasen muy lejos. Gracias también a quienes las escucharon.